decisivo. También ganó Tau Castillo en cancha de Unicaja Banco Oviedo, 70-85. También en el derbi catalán, dice Jeff Forzalida, ganó el conjunto de la Terra Ferma, 89-80, a Plan Juventud. Y ganó Melilla, 84-67, a Juárez. Dependientes de poder cerrar esta jornada con este último partido. Ya tenemos el 5 titular por parte del conjunto de Leima Coruña, con Lofer, con Zulade de 1, Javi Vega, Monaghan y Ward en el equipo visitante. A salir con Paul Figueras, intratable, Petre, Ruesga, Mendy y Gelerum, sin duda, el argentino, el referente. Los árbitros del partido de hoy, el principal, Antonio Albacete, Eduard Curumé y Sergio Eduardo González, aquí en el Palacio de los Deportes de Coruña, todo a punto, preparado para vivir el espectáculo de Aleporo, aquí en la Liga Sports TV. Muy pendientes de los otros partidos, Ward y Petre, a punto de saltar esta imagen, sin duda. Habían saltado los dos, han chocado. Balón al aire, primer balón para Ward, primer balón para Leima Coruña. Cuando el equipo de Sergio García, defensa individual por parte del equipo Balear, la penetración abriendo para López, se la juega de tres, no anota. El rebote largo para el mismo López. A jugar Zulade con este look, con el pelo de verde. ¡Wow! Imparable, cómo está este jugador. Está jugando a un nivel espectacular. De momento 17,3 puntos de media y 10,7 rebotes, 23,7 de valoración en las tres primeras jornadas. Anota y PSV el primera canasta de Palma. Cuando a Monaghan, uno de los referentes de este equipo, Zulade está solo. Se le dejan de tres. No perdona. El año pasado, mucha parte de la temporada, siendo el mejor triplista en porcentaje de toda la liga, la han dejado solo. No ha perdonado. Triplazo de Zulade en esta acción. Error defensivo de Palma. No Mendy. Mendy buscado. Angelero para Paul Figueras, jugando el pick and roll. Angelero se agota la posición, quedan 4 segundos, tendrá que lanzar, se la juega de 2 el argentino, no anota, rebote es para Lofer, sale rápido en transición el conjunto coruñés. Lofer delante de Mendy, buscando bloqueo directo de Ward, jugador muy físico, muy grande. Lofer pintando, abriendo para su lado, otra vez de 3. ¡Qué manita que tiene! ¡Qué manita que tiene Zulade! Segundo triple de 2 intentos con el pasaporte británico. ¡Zulade! Anotando el triple. Paul Figueras delante de Ward. Tiene que sacar el balón. Bien cerrado. Moviendo para Leru. Juega de 2. Y pese. El rebote para Mendy. Acaba lanzando en el cuerpo de Zulade. Va a ser balón de banda con 14 segundos de posesión. No sé que se levanta. Algo más. Partidazo, sin duda, el que estamos siguiendo aquí en directo desde A Coruña. Movimiento. El héroe rompe a su defensor. Qué bien que ha marcado los pasos. Cómo ha aguantado, cómo ha protegido con el cuerpo. Y ha acabado anotando. Buena canasta. Hasta la cocina, no, anota, rebote para Mendy, sale rápido en transición, Gelerú abriendo para Paul Figueres, va a jugar largo el base barcelonés, perdón, el base de Selva del Camp. Asistencia buenísima para Ipese, para poner el 8-6 en el marcador. Buen ambiente, Ward, no anota, rebote para Paul. Se tiene que cerrar toda la defensa de Palma si quieren frenar a Ward. El grupo interior y Pese, movimiento, no anota. Va a tener 2 tiros libres. El primero corto.
Sigue jugando en Fontajau, 63-80, ganando más 17 a Fanyón Almansa en Girona. Ganando 5 Movistar Estudiantes Alicante, ganando de 7 Real Valladolid en el tercer cuarto en Huesca. El balón, de banda. Vemos la asistencia anterior. Mendy se pone en esta zona 2-3. Mendy, buena rotación. Michel Erup está solo, perdón, Ruesga. No anota. No ha anotado. Y Sulade abriendo para Mónaga. No, el rebote para Michel Erup, sale rápido. El argentino, buen reverso. Asistencia buenísima, pero buenísima para Ruesga, de compatriota a compatriota, argentino para argentino. Excelente. Qué bien que lo han hecho Pau Tomás y Alex Pérez, los entrenadores de Palma. De momento satisfechos. Sale de esta canasta. No puede recibir Ward delante, debajo del aro. Porque ahí no hay opción. Falta personal ahora de Javi Vega sobre Cheleru. Tandem Balear, Pau Tomás y Alex Pérez. Falta personal justo delante del jugador. 4 minutos de partido. Se va Ward. Este es un ritmo de partido muy alto, con mucha intensidad. A pesar de que Ward es muy fuerte, también es cierto que correr para arriba y para abajo también le cansa. Gol, Figueras no anota. Rebote, rebote, rebote para Pérez. Pese otra vez, antes de cenar. Pese pintando, a punto de hacer pasos, a punto de hacer pasos, lanza de dos y anota. Había hecho lo más difícil, cenar, que era aguantar al jugador. Cuando Alex Hernández, el jugador junto con Sulade, una de las parejas mejores en la dirección de toda Alep. Robert, qué ganastón. Parecía muy complicado. Y se había quedado cerrado, pero hemos visto ahí cómo ha reaccionado Paul Figueras. Paul Figueras marcando los pasos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hasta el fondo. Saltando fuerte. Y anotando. Lofberg. Monaghan. Extra pass. Y ahí Lofberg no perdona. De momento estamos viendo un partidazo con mucho talento de los dos equipos. Y mucha velocidad, 15-12. Pero ya el Ecuador, este primer cuarto. Primero, medio su defensor. Ahí hablando con Ruesga, también su entrenador. Más rotaciones en el partido. Vemos ahí. Qué bien que lo tiene mecanizado este movimiento. El Eru. Erup abriendo a Mendy, salva el balón porque iba hacia afuera. Falta en ataque, que bien que lo ha hecho ahí Javi Vega. No ha sido Javi Vega, ha sido Lofer. Javi Vega se había ido al banco. Pidió por Schaffner, que bien que lo ha hecho. Se ha equivocado ahí, querer pasar por un sitio donde hay otro compañero. Hay un rival, lo ha atropellado. Alex Hernández. Lofberg abriendo, el pase es muy malo. Se había quedado sin espacio. Recorta Basket Girona, se pone a 13. Falta aún de 3 minutos para terminar el partido. Estudiantes que sigue ganando su partido frente a Alicante. Y Levitec Huesca 50, Valladolid 57. Empata ahora Alicante en Madrid, en el Withings Center. Paul Figueras, 15-12. Paul. ¡Qué pistón! ¡Qué movimiento! ¡Qué técnica! El del CAM ahí haciendo una acción buenísima. He entrenado mucho de trinificación. La penetración. No vale la canasta. No vale la canasta. Es la anterior, la falta.
Y Hamilton ahí vemos que había anotado, pero la falta es anterior, mucho antes de Feliu. Alex Hernández. Solo Hamilton se la juega de tres. No anota, era un muy buen tiro, estaba solo. El rebote para Chilumbu. Cuando Gelero saliendo para afuera, llevándose la defensa, rompiendo en uno contra uno con una mano. Canastón. Un jugador con mucho talento. Máximo Hugo Gelero. Solo tiene 24 años, argentino. Alex Hernández se prepara. Doble cambio en el conjunto coruñés. Ariub. Captenar coge el balón, se le escapa. Mucha más intensidad en el conjunto de Palma. Paul, Gelerup y Mendy anotando, tiempo muerto porque Palma está ganando de tres y además es que está jugando muy bien en transición, está cogiendo ventaja. Schaffner no ha sido lo suficientemente duro para frenar a su rival. Ward tendrá que volver porque de momento el ritmo lo está llevando claramente el conjunto balear. Algunas de las mejores imágenes. Igual cuando recibe debajo del aro, con el cuerpo que tiene, la fuerza que tiene, desequilibra claramente. De momento, 4 de 7 tiros de 2, 2 de 4 en triples. El conjunto local, el conjunto visitante, 9 de 13 en tiros de 2. No ha anotado ningún triple en el lanzamiento que había lanzado, pero jugando muy inteligentemente. De momento, el conjunto de Pau Tomás y de Alex Pérez. Por ahí, la acción donde Paul aguanta Schaftenar. Le pierde de vista, se gira, y ahí, a una mano, Jalerup. Le va a poner el balón en juego. Cada vez más público aquí, en A Coruña. Pero lleva 16,7 de valoración, 9,7 por Figueras de esta temporada. En puntos 18 Gelerup y prácticamente 11 Figueras. En rebotes Mendy 7, Peses 5, asistencias por Figueras que lleva 5. Alex Hernández, interior para Schaffner, otra vez la misma situación, hace saltar pero baja el balón, no vale la canasta. La anterior es abajo. Sergio García estaba protestando. Vamos a ver la repetición. Pero lo que no puede hacer un jugador interior es bajar el balón. Ahí la falta. Se gira cuando ya había pitado la falta. Considera el árbitro que es anterior. Hamilton a una mano. La penetración, roba el balón otra vez. Qué bien que está jugando. Se le escapa balón. Había perdido Gray, anticipándose la defensa de Palma. Ahora vuelve a perder el balón Palma. 2 minutos y medio para terminar este primer cuarto. Hamilton abriendo para Alex Hernández, bloqueo y continuación de Schaffner. Se cierra muy bien la defensa de Palma, falla el rebote para el conjunto balear. Feliu, no hay segunda opción en el conjunto coruñés. Pierde el balón ahora Gelero. Ha forzado mucho, el pase era malísimo. Nueva pérdida. Podríamos decir que Palma está perdonando en estos instantes iniciales. Podría tener más ventaja. Schaffner, Alex Hernández jugando interior y Schaffner pierde balón. Yo creo que ha tocado Schaffner. Seguro, le ha tocado Schaffner. Balón para Palma, seguro. Si vemos la repetición, Schaffner, si no hay falta, es fondo para Palma porque Schaffner ha sido el último en tocar. 1.52 para terminar este primer cuarto. Partidazo, 15-18.
antes de los otros partidos. 7-1, 8-5, más 14 Almansa. A 37 segundos va a ganar Almansa en Girona. Y esta es una victoria inesperada, seguramente. Mendy. Estudiantes perdiendo en casa, 5-2, 5-5, queda todo el último cuarto. Vaya lanzamiento Mendy. Rebote para Gray, sale corriendo. Alex Hernández, transición, buscando a Hamilton. Dice que se vaya para adentro, pero recibe a 6 metros, aquí no hace daño. Hamilton la pone la mano Paul Figueras y la sensación que he tenido es la misma que ha tenido el entrenador Sergio García. Es que ha puesto la mano, ha picado, podría haber pitado falta. Fácil, es muy fácil. Hamilton. Canasta, ahí sí, cerquita del aro, tiene peligro. Paul Figueras no puede recibir, Víctor penetrando, no anota, ha lanzado con poca convicción. Y la falta personal ahora defensiva, Víctor Moreno tiene muy buena mano desde fuera, pero cuando ha penetrado ha forzado demasiado. Kostadinov, el ex de Madrid, con el Junior, marcando diferencia, siendo campeón de la Euroliga. 18-18, empata el partido. Schaftenar anotando. Schaftenar, que tiene a su hermano jugando en Girona precisamente hoy. 7 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 9 de valoración para Schaftenar. De Girona, 6 de 31 en triples. Pierde el balón otra vez, lo recupera, se lo queda Gray, lo recupera Ipese, vuelve a perder, lo recupera. Qué situación tan extraña. Lanzamiento, no nota, rebote otra vez para Huesga y va a jugar largo. Queda una posesión. Una posesión y una diferencia de un segundo. Mar Peñarroya. Peñarroya. Lanzamiento de triplazo. Step back. Lanzándose hacia atrás. ¡Qué canastón! Mar Peñarroya, cedido por Baxi Manresa. Uy, Baxi ha perdido en la cancha de Fuenlabrada. Vemos ahí como esperaba que Gray saltase, no ha saltado. Y el triplazo de este hombre, que además se ha ido al banquillo y lo ha celebrado. Y de qué forma, con su compañero. Termina el primer cuarto ganando Palma, 19-21. Vamos a repasar la estadística de estos primeros 10 minutos. Hamilton, 2 puntos. López, 4. Green anotado. 6 para Sulade con 2 triples. 2 para Schaftenar y 5 para Ward. Mendy, 9-16, tiros de 2. 1 de 2 en triples. Y el conjunto local, 5 de 9 tiros de 2. 2 de 5 en tiros de 3. 21-21 la valoración en rebotes. 6-8 ganando Palma. 19-21. Pendientes también de los partidos que se están jugando ahora mismo en esta jornada número 4. 74 Basket Girona a Fanola Mansa, 86, más 12 para el conjunto de Albacete, con solo 15 segundos para jugarse. En Estudiantes, que se pone por delante, 58-57, y Real Valladolid, que lo tiene bastante bastante bien en Huesca. De momento le viene Huesca la magia, 59, Real Valladolid 72. Son los resultados de los tres partidos que hay en juego en esta jornada número 4. Ahí. Tiene equipo muy largo. Final en Fontajau, 74-86, ha ganado Almansa en Fontajau, cuando Mar Peñarroya. Rollo para Kostadinov, devuelve el balón, cuando
Bloqueo directo, Peñarroya abriendo para el lanzamiento 3 de Víctor Moreno, no anota, pero aplauden desde el banquillo porque ha jugado bien, ha jugado bien. 9-21, Alex Hernández para Hamilton, Hamilton, interior, movimiento, no. Ha fallado el rebote para Fresca, el argentino, para Marc, Marc se la juega de 3. Showtime, el de Tarrasa. Manresa, el de Tarrasa, su padre. Anotando este triple en contraataque, esto se dice claro, esto es confianza. La primera canasta que ha anotado, le ha dado mucha confianza como para hacer esta acción en contraataque. Falla ahora el lanzamiento Hamilton, el rebote para Schaffner. A jugar largo Alex Hernández, yo creo, para Marc Peñarroya. Juega en Alepolo, en Palma. Le va a servir para aprender mucho cuando frente a Alex Hernández, uno de los referentes. Recupera el balón. El aliup no anota. Y un poco lento el pase. Ha llegado un poco forzado. Y Alex Hernández que sigue defendido por Peñarroya. Para Ward y también Zulade. Cambio en el juego interior y también en la dirección. Alex Hernández. No hay falta, no hay falta, no hay falta. Ha puesto la mano para molestar, pero no hay falta. 8 minutos para llegar al descanso. Peñarroya pintando. Ahora sí, el pase era buenísimo. Lanzamiento de 3, no anota. Rebote para Palma. Pese va diciendo que sí. Nos recuerda un poquito el estilo de juego a Sabané. Empiece. Más talento. Vale, claro. Moreno. Movimiento. Luis Peñarroya penetrando. Interior. Qué bien, qué bien, qué bien. Anotando el tiempo muerto porque es máxima diferencia del partido. Omar Peñarroya, la dirección está explotando. Palma, vemos ahí Ward, que es un jugador muy físico, pero más situado, más situado. Ha dejado absolutamente solo a su defensor y la ayuda no ha llegado. Ahí hablando Pau Tomás, Alex Pérez detrás, escuchando. Y Sergio García intentando resituar un poquito las ideas. Sergio García hablando del conjunto gallego. Ha jugado ya Hamilton, Lover, Gray, Zulade, Schaffner, Vega, Sanz, Monaghan, Alex Hernández y Ward. Solo queda para jugar García. Esto habla de la plantilla larga que tiene Sergio García. Y vemos Ward, que se recibe cerca del aro, es imparable. 19-26, 1-9-2-6, con Peñarroya como revulsivo. Lleva 8 de valoración, el mejor del equipo. Solo ha jugado 3 minutos. Coruña, Coruña, los gritos de la afición. Ward recibe. Ataque. Y Pese ha hecho aquello que se tiene que hacer para defender a un jugador de estas características. Poner el rostro. Y ahí vemos que deja ir el brazo y la falta personal en ataque de Ward. Ward tiene que ganar la posición con el cuerpo, no con el brazo en el rostro del defensor. Se ha equivocado. No puede poner el brazo en la cara, le estaba diciendo. Y Sergio García estaba protestando. Está ahí, no, a punto de perder el balón. Moviendo. Peñarroya pintando y Pese se la juega dos con convicción. No anota. Rebote. Si hubiese lanzado, le pitaban la falta a Kostadinov porque había habido contacto. Y ahí yo creo que ha habido dobles. Ha escapado el balón, lo ha vuelto a coger Hamilton.
para Gray. Gray, buena defensa, buena defensa, buena defensa de Palma. Qué bien que ha defendido. Qué bien que ha defendido. Sale rápido Ruesga y la falta personal sobre Ruesga, sobre el argentino, es de Alex Hernández. Pues ahí, falta táctica. Los jugadores saben lo que es una falta táctica. Estos jugadores saben lo que tienen que hacer. Y en el momento que lo tienen que hacer, se va al banquillo murciano, Leizácebe. Fue de Manresa, Lituania. Vuelta a la liga. Ruesga. ¿Qué hace esto de pasar el balón por delante, por detrás? El amigo Joleru. El cambio de dirección, el pase de balón por delante. Javi Vega, Javi Vega. Lo cierran, lo cierran, lo cierran y anota. 2-1. O lo cierras o no lo cierras. Si lo cierras, no te puede pasar entre los dos. Y si no lo cierras, es un problema. Venga, tendrá un tiro libre. Falla. Ninguna que recupera el balón, se la juega de tres. No, ha precipitado ahí. Están haciendo la presión, tiene que ir Peñarroya a buscar el balón. El pase buenísimo, lo ha visto Peñarroya además. Vale la canasta. Pero sobre todo ahí, Peñarroya tiene que aprender que tiene que ir a buscar el balón. Es el base. No puede tener el pivot. Está jugando Peñarroya y Paul Figueras. O uno u otro. Lo que quiero decir es que no se pueden ir. Lopper. Lopper interior para Ward. Aquí tiene que haber ayuda. Pone la mano Peñarroya y levanta la mano. Ayer su padre ganó en Moraván, Andorra, a pesar de las muchas bajas que tenía el Valencia. Fue capaz de ganar en Andorra. Tenía bajas y además tenía jugadores con problemas estomacales. El primero, el segundo, anota. 22-28, 6 minutos para terminar este primer tiempo que nos está pasando volando. Qué bonito y qué ritmo. Cero para Paul, se mantiene en la zona 2-3 de Coruña. Cuidadín porque tienen buena mano desde fuera. Cero hace la finta, se la juega de dos. No anota, rebote para Ward. Monaghan. Moviendo para Sulade, Sulade interior para Ward. ¡Qué bien! Espectacular la jugada que acaba de firmar este hombre, Nicolas Jeffrey Ward. La falta se tiene que hacer antes, o lo que se tiene que hacer es defender por delante para intentar no recibir. Para el partido, Palma. Para el partido, Pau Tomás y Alex Pérez, porque ahí vemos la jugada. Es diestro, pero se ha colgado con la izquierda. Espectacular esta acción. La contundencia de Ward debajo del aro. Tiempo muerto de Palma, a pesar de que está ganando de 4. Vamos a ver cómo están los otros dos partidos que hay en juego. En el Winning Center, Movistar Estudiantes 63, Alicante 61. Atención, porque en Huesca puede haber sorpresa con un parcial de 14-4 en el último cuarto. Se acaba de poner a 3 Levite Huesca. 73, Valladolid 76. Recordemos que en el partidazo el correctivo de Granada frente a Cursa Guipúzcoa ha sido absoluto. 50-76. Vemos el ambiente que hay aquí en La Coruña. Y Ward ahí se siente cómodo. 2-4-2-8. Sigue la zona. Pese y pese y pese. Canasta. Buen pase, buen pase, buen pase. Y buena definición. Con calma, con paciencia. Ah. Mirado y anotado.
Javi Vega. Vega fintando, moviendo para Lauberg. Javi Vega, quedan 8 segundos, buena ayuda y pese. Buena ayuda. Se la juega de tres, no va. Rebote para Espese, que en algún momento tendrá que descansar. Se ha precipitado ahí en la transición, vuelve a cortar el balón. Y la falta personal. Perdonando Palma. La falta personal es de Leima Coruña. Ahí protestando. Se puede correr, pero tiene que haber un juego de velocidad controlado un poquito. No Mendy. Paul Figueras jugando por parejas otra vez. Buscando Ipese. Defensa individual ahora. Bueno, se sigue la zona. Ipese, lanzamiento muy forzado. Se agotaba la posesión. Recupera Leima Coruña. Se tiene que trabajar antes. En el momento en que Ward ha cogido la posición, tiene tiempo y espacio, ahí es imparable, imposible de frenar. Se tiene que trabajar previamente para ponerse por delante, para no dejar recibir, para cerrarse la defensa, para evitar que pueda botar para atacar. Ward que va a tener dos tiros libres. 4:30 para terminar el primer tiempo. Fallando. Por está en 3 de 6 en tiros libres. 2-5-3-0. 4 y medio para terminar este primer tiempo. Jugando Generu. Mendy. Generu. Viendo como Paul Figueras está con el balón. Paul pasando por detrás, su lado del. El bloqueo, Paul, tenía que lanzar. El corte, excelente. No anota. Y Pese, el más listo. Y Pese, canasta. Canasta. No ha sido Pese, sí ha sido Gileru. Gileru acaba de anotar una canasta, pero había tres jugadores de Palma. Esto está, habla muy bien del deseo. Ahí, error. Otra vez, tiene que focalizar. Tiene que ser listo Palma. Si sí, el único que está generando peligro es Ward, lo que no puede ser es hacer un bloqueo directo, un pick and roll y no seguirle. Y Arroyo fallando, se ha precipitado ahí, en poca posesión. No había jugado a nada Palma. Zulade se la juega de tres, el tercer triple, no anota. El rebote para Julerup. El ritmo de partido sale rápido en transición. Julerup. Ninguno de los dos equipos en bonus. Y la falta personal es muy clara de Loper. Falta penal de Lopez. Vemos ahí cómo pasa por dentro y la falta poniendo la manita Lopez. ...2-7-3-2... ...3-21... Marc Peñarroya y el de balón. Una mano transición ahí. Esto es lo que estábamos hablando. Mendy recupera. Buen trabajo colectivo y el tapón sobre Zulade, es de Zulade. Vemos ahí que todos los jugadores están soplando. Bueno, ha sido realmente espectacular. Vamos a ver cómo le dobla el balón y cómo le hace el tapón. 2-7-3-2. A sacar de fondo Gelleru. Leima Coruña. Gelleru. Paul, hoy de momento no está siendo el jugador que tiene amenaza constante. Ha tenido un par de acciones buenas. Gelleru, no. Rebote largo para quién? Para Leima Coruña. Ha tocado Mendy. 2-7-3-2. Lomberg para Javi Vega. Lader abriendo, pone la mano. Qué complicado que es este pase.
y pese poco listo, porque lo que no puede hacer un jugador de sus características es bajar botando balón, porque lo más lógico es que los pequeños te pongan la mano, lo más lógico es que los grandes te ataquen, y no tiene un buen control de balón y pese como para bajar el balón como si fuese un base. 2-7-3-2, Zulade, que está diciendo el árbitro que está sudado y que está sudada la, el balón. Ahí vemos el triplazo de Marc Peñarroy, el segundo que ha anotado. Y aquí la mala defensa colectiva. Ward siendo el hombre que está aguantando a Ley Magruña. 2-7-3-2. A 11 puntos Ward de los 23 su equipo. Lanzamiento de 3. No. Queda balón. Jelerup, que está absolutamente en todos los lados. Andy, para Paul. Venga, Paul, tienes que asumir responsabilidad. Paul. Paul saca la falta. Va a ser balón de banda. Es. Serán dos tiros libres porque Lima Coruña está en bonus. Pues ahí la falta es muy clara de Javi Vega. Muy clara. Dos tiros libres. Buena falta. Acá ha sacado Paul Figueras. A 2 minutos para el descanso. Anota primero. 2-8-3-3. Segundo lanzamiento. También dentro. Vuelve a coger 7 puntos de ventaja. Se va Ward al banco. Tiene que dosificar para que llegue fresco. Si no está fresco, llega tarde a las acciones. Sobre todo estamos hablando defensivamente hablando, porque en ataque, si recibe y tiene espacio, es imparable. Zulade, buscando a Lovberg. Zulade, haciendo fintas. Lovberg, pintando otra vez. El pase, a punto de perder, quedan 4 segundos. Hamilton, canasta. Qué bien que ha agotado esta posesión. Ha jugado largo. Jelerup está sin marcar diferencias. 4 puntos, 3 de 5 en tiros de 2 de 5 en tiros de campo. Paul Figueras. Figueras acaba de botarse el balón en el pie. Se va directamente fuera. Acaba de botarse el balón en el pie y se va directamente fuera. Tiempo muerto en A Coruña. Leima Coruña 29, Palma 34. Palmer, Alma Mediterránea, Palma 34, 5 arriba. Pues algunas de las mejores imágenes del partido. También siguiendo los dos partidos que hay en juego en el Winning Center de Madrid. Movistar 67, Movistar Estudiantes 67, Alicante 65. A 5 minutos para terminar el partido, 15 para Fagiano, 12 para Dijon, 10 para Arroyo en el conjunto de Alicante, 15 para Vansegren, 12 para Mencíes. Estamos hablando de el juego interior de Alicante siendo el principal peligro. Y en el otro partido, que se está jugando en Huesca, Vitesse Huesca La Magia 78, Valladolid, Real Valladolid 85, gana de 7 el conjunto de Pucela. A 1 minuto y 15 segundos, 7 arriba, pero prácticamente diría que está decidido. Máximo anotador Sergio de la Fuente, 16-14 para Pipe, en el interior, el pivot, el base Quintering, 14 y 12 para Pedersen, para un jugador danés, Berg. Bueno, el juego no hay falta. Ha tocado balón. Dicen los árbitros que Paul Figueras ha tocado balón. 1 minuto 11 segundos. Lula de fintando. No lanza.
Ahí Vega, cuidadín, que este sí que lanza, ¿eh? Hamilton. Falla el lanzamiento. Yo realmente estas acciones, o tienes mucha confianza en que vas a anotar, o lanzar sin rebote. Ya haya construido nada. Sorprende, ¿no? Se pone a 3, magia. De Vitek Huesca la magia. 8-2, 8-5. A 45 segundos para terminar. Y se agota la posesión. Se la juega de 2. Canastón. Canastón. En mayúsculas de Gelero. El argentino pone 7 arriba a Palma. Último medio minuto este primer tiempo. Javi Vega para Lofberg. Javi Vega. Escapa balón, pero lo recupera. Palma le queda una falta para hacer antes de entrar en bonus. Javi Vega muy forzado. Canastón. Canastón. Triplazo, 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 triplazo de Javi Vega. El internacional del 3x3 con España. Paul Figueras, quedan 5 segundos. Si hay falta, son tiros libres. ¡Qué bien! ¡Qué recital! ¡Qué movimiento! ¡Qué reverso! ¿Cómo ha clavado los pies? ¿Y cómo se ha girado? Termina la primera parte aquí. En A Coruña, 32-38. 3-2, 3-8. Ganando el equipo visitante, que está dando la sorpresa por parte del conjunto de Leima Coruña. 11 puntos para Ward y 6 para Zulade. Por parte del conjunto visitante, los mejores, 10 puntos y Pese, con 3 rebotes, 8 para Paul Figueras y 6 para Kostadinov y Peñarroya. Hasta ahora. Temporada 2021-2022. Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. Para empezar aquí en A Coruña, la segunda parte. Veremos si apuestan más para dar valores interiores. Monaghan preparado, el referente de los últimos años de este equipo, uno de los ídolos
de este equipo. Ese, hablando ya con sus compañeros. Y ahí Javi Vega, referente también en este equipo, un fichaje de lujo el año pasado en A Coruña. Gor, el protagonista. Veremos cómo puede gestionar. Paul Figueras, delante suyo, Sulade, empieza la segunda parte. Y otra vez estamos viendo que Pau Tomás y Alex Pérez apuestan por dos bases en cancha. Peñarroya, que ha jugado muy buenos minutos junto con Paul. Celeru, Pese y Mendy, vemos la zona 2-3. Balón interior, se gira, lo están cerrando bien. Paul, lanzamiento bombeado, no toca claro. Se ha agotado la posesión. Hay que lanzar antes y mover el balón más rápido. Hemos visto a un momento en que Gelerup tenía el balón y estaba todo el mundo estático. Si encima están en zona 2-3 y todo el mundo está estático, los jugadores sin balón, aquí hay un problema grave. Monaghan, 3-2-3-8, 6 puntitos para el conjunto balear. Monaghan a Dolberg, sacándola para Monaghan. Monaghan, se agota la posición, quedan 5 segundos, quedan 4. Tendrá que lanzar Monaghan, penetrando, buena ayuda. No anota, rebote para Javi Vega. Movimiento, la saca, que listo ha sido Mar Peñarroya. Que pase tan malo, por cierto, pero muy listo Mar Peñarroya, leyendo esto. Este chaval, Mar Peñarroya, un poco de baloncesto ha vivido en su casa. Un poquito. Además, Mar Peñarroya, exigente, aunque como padre, muchas veces se tienen que mantener al margen, pero es imposible, ¿no? Gelerup, el argentino que de momento no está explotando en este partido, pero es un jugador que puede aparecer en cualquier momento. Olfiras. Hoy ahí preparadito en la esquinita. Vamos a ir lo que decíamos, muy estático todo el mundo. Ahora empiezan a cortar, tiene que haber situaciones, el lanzamiento de tres, no anota. Y va directamente fuera. No ha jugado a nada ahora. Palma. Ha recibido el balón Paul, ha ido aguantando y cuando se agotaba la posición ha lanzado. Han habido cortes, pero lo que tiene que ser, que hacerse es mover el balón. Lado de la cancha y en la otra. Monaghan, doblando y la falta sin ataque. Qué listo ha sido Mendy. Vamos a ir como atropella a Monaghan. Lo estaba esperando Mendy. Excelente. Gori había cogido la posición debajo del aro. Monaghan no se está sintiendo cómodo en el partido de hoy. Ahí la repetición. Sí, atropella. Ha llegado a tiempo. Le estaba reclamando que estaba pisando la semicírculo que hay debajo del aro. Mendy para Gelerup. Gelerup tiene tiro, una amenaza, pero no lanza. Está con Gore, que lo tendría que atacar. Se la juega de tres, no anota, pero podría haberlo roto. Tenía Gore, que es un jugador muy corpulento, a 7 metros, ahí lo puede romper. Lo tienes que romper, vamos. Sulade. Falta personal de Paul Figueras. Está cogiendo a Javi Vega. Va a ser balón de banda. Vamos a ir a acción. Cortando y ahí cómo lo coge. Sulade. Sigue Sulade. Movimiento. Abriendo. Buen pase y qué mate. Ward sigue a lo suyo, segundo mate con la izquierda. Contundente, aún está temblando el aro. Paul, ahí tiene que empezar a cortar, a hacer bloqueos, ahí. Pero el balón también moviéndose. Esta es una buena situación. Ariup, buen cambio, excelente. Uf, falla el pase. El pase era buenísimo porque había habido un mismatch, se había quedado por un pequeño y ahí Ward haciéndose grande, lanza y anota. Antes de que lance, se tiene que hacer una falta. Muy bien, Paul Figueras fallando ahí. Javi Vega. Vale, rápido Sulade, el pase para Monaghan, no anota, rebote para. Y
No tiene, tiene razón Mar Peñarroy ahí. El que pone la mano. Vamos a ver la repetición. No, esta es la acción anterior. Pero tiene razón Peñarroya porque... Y otra vez la acción. Había puesto la mano. Tendría que ser el balón para Palma. Topper. De 6-3-8. Mano va a ser balón de banda otra vez. Jugador que no entiende nada. Balón de fondo. Ahora ha salido por la línea de fondo. 7 minutos para terminar. Qué error. Qué error de Mendy. Ahí Vega se complica el lanzamiento y canasta. Ha sacado el petróleo de esta acción porque se había, había perdido el espacio. Había perdido la posición. Mendy fintando, puerta atrás y pone el pie. Ahí, Javi Vega. Yerup y Ruesga, los argentinos. Ahí Peñarroya al banco. Yerup para Paul, está solo, tiene que lanzar, no lanza. Ha recuperado Monaghan la posición. Bloqueo ahora de Ipese. Interior. La falta es muy clara de Ward. Antideportiva. Antideportiva. No había recibido aún. Vamos a ver la repetición. No había recibido y ha empujado. Vemos ahí. Como baja brazo. La falta antideportiva. A mí también me parece clara. Me está explicando ahora a Javi Vega y a Zulade. Que baja brazo como si fuese una hacha. 6 y medio, 3-8-3-9, se pone por delante otra vez Palma. ¿Cómo está el partido? ¡Qué partidazo! Anota también el segundo. Anota también el segundo. Estudiantes ganando de 6, faltando 40 segundos. 9-2-8-6. 26 puntos para Fagiano con 6 de 7 en triples. 29 de valoración. Paul, tiene que amenazar Paul en el triple. Está delante de Ward. Tiene que amenazar. Interior, buen pase, buen pase, buen pase, buen pase. Había otra vez esta situación. Se queda un pequeño con un grande. Y ahí Ruesga con calma. Ha esperado un momento para anotar. 4 arriba otra vez para Palma. 6 minutos. Monaghan. De bloqueo de Ward, pero Ward ahí no hace daño. Está en arriba, abriendo, pone mano Mendy. Quedan 5 segundos. Javi Vega lanza, no anota. Rebote para Ward. Tampoco anota y se la queda a Mendy porque protesta un posible contacto. Pero vemos ahí que no baja a defender y la falta es muy clara. Ward, vemos ahí como llega tarde. La falta es anterior. De Javi Vega, 2 tiros libres. Para Julerum. Lumbu. Tiros libres para Gilumbu. Ahí lo vemos. No, Mendy, Mendy. Es una técnica. Falla tiro libre. Ya será. Gilumbu, ¿quién irá? A ver qué es lo que han pitado ahora, porque no se entiende nada. Está contando la situación. Pau Tomás dice que sí. ¿Qué han pitado? Falta en ataque, entiendo. Falta en ataque. Y la técnica... Sirve para lanzar el tiro libre. Complicada esta acción. Falta técnica, ha sido el banquillo. Vaya ahora triple. Rebote es para Ward. Movimiento y no hay canasta, pero hemos visto ahí que cuando Ward recibe, reciben hasta 3 jugadores, pero es imparable. Muy fuerte ese jugador.
Línea de tiros libres para Ward. 3-8-4-2. En el partido de hoy lleva. Falla. 3 de 7. Creo que es un buen negocio hacerle falta antes de que anote. 4 de 8. 4 de 8 tiros libres. 5 y medio para terminar el tercer cuarto. Marcando los pasos del tapón de Sulade. Olfiguez se iba para adentro. Ha esperado Sulade. Es una bestia también física. Ahí lo vemos cómo le sigue. Cómo le hace el tapón. Recupera balón. Leima Coruña está a 3. Atacando para ponerse a 1. Balón interior. López canasta. Se pone a 1. Presionando ahí. Leima Coruña. 4-1, 4-2. Palma está perdiendo ahora el control, un poquito del partido. El pase malo de Paul Figueras, el rebote para Paul y la falta de Chilumbu. Hay que poner la mano, empuja. Innecesario. La tercera falta personal. Está muy lejos del aro para hacer esta falta. Estudiantes se va a mantener de invicto en la liga junto con Palencia. Pase para Ward y ahí no perdona. 2 más 1. Ahí yo creo que se equivocan en la defensa sobre todo el mundo. Focaliza ahí y llega tarde Nelerum y Chilumbu le hace la falta. El peligro se llama Ward. Se tiene que saber defender a este jugador. Anota el tiro libre. Lleva 21 puntos. 8 de 10 en tiros de 2. 5 de 9 en tiros libres. 6 rebotes. 25 de valoración. Y aún quedan 15 minutos. Punto de campo atrás. Paul Figueras. Generu. Pide bloqueo directo. Hay que buscar el tiro de 3. Pase para Ruesga. Canasta, muy bien el pase entre compatriotas y Ruesga que anota para empatar el partido. Sulade corta el balón. Mendy. La falta personal de Sulade. Ahí Vega ha evitado la falta personal porque era lateral con el balón al otro lado. Ahí evita esta falta para que no sea antideportiva. 4-4, 4-4. Empate 3-56 para terminar el 13 cuarto. Bien, se pone 2 arriba. 4-4, 4-6. Abriendo Javier, está solo, se la juega de 3. No anota. Jugador internacional, 3x3. Que domina también el tiro exterior. Una disciplina del 3x3 muy completa. Tienes que dominar, sobre todo velocidad, cambio, defensas rápidas, el pase. Difícil lo que intentaba ahora ahí. Interior Javi Vega sacando el balón para Gray. Hamilton. No, el rebote para Impese. Han chocado los dos jugadores de Palma. Se ha hecho daño Mendy en la cabeza. Han saltado hasta 3 jugadores de Palma. Mejores jugadas. Y nada.
final de partido en Estudiantes. Ha ganado el equipo madrileño. Se mantiene como líder junto con Palencia por detrás. Cabo Castillo con 3-1. Oviran Granada 3-1. Oviedo 3-1. Melilla 3-1. Cáceres 3-1. Y Seye Forzaida 3-1. Y Leima Coruña con 2-2. Si gana el partido de hoy. Y Palma, que aún no ha ganado ningún partido, hoy puede tener la primera oportunidad clara, ¿no? Está dominando el partido. Javi Vega y Pau Tomás riéndose. Nos gusta que haya buen ambiente, nos gusta. Kostadinov. Gol. Gol, Figueras abriendo. Y la falta personal de Alex Hernández. 2.56. Curiosamente no está asumiendo ahora. Cuando tiene que hacerlo. Lanzamiento no. Ha cargado Kostadinov. El pase para Gray. Juega Leima Coruña para expandir el partido. Ponerse por delante. Se nota un triple. Yo creo que Gelerup tiene que asumir más responsabilidad en ataque. Está repartiendo, pero su equipo lo necesita. Da puntos. Hamilton. Se ha caído Kostadinov. Y ahí no perdona Hamilton. La canasta de Hamilton para empatar. 2-17. Paul Figueras. Bien apagado ofensivamente en este segundo tiempo. Paul. Abriendo para Gelerup. 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 Es esto lo que estábamos pidiendo. Es esto lo que estamos reclamando. Tiene el talento suficientísimo como para hacer estas acciones y darle aire a su equipo. 4-6-4-8. Se vuelve a poner por delante. Minuto 47. Alex Hernández penetrando, marcando los pasos, anotando. Canastón. Canastón de Alex Hernández. El murciano asumiendo también galones. Su experiencia, su veteranía. Gol Figueras. Qué directo. Pasa por detrás. Alex Hernández queda ahí. Pese con Alex Hernández. Muy, muy buena jugada. Excelente, pero la definición ha sido malísima. Canastón otra vez. Gol Figueras. ¡No! Se sale el triple. Y otra vez, ahora Alex Hernández. Ese Alex Hernández time. Alex Hernández, bloqueo directo. Manda el pase. No, Sula de la juega de tres. No, anota, rebote para Ipese. Último medio minuto de este tercer cuarto. Figueras. Hay una diferencia de 8 segundos para una última posesión. Gol. Gol Figueras para Gelerup. Se la va a jugar. Está en bonus de falta los dos equipos. Gelerup. Tiene que jugar de tres. No. Se ha parado. 3 segundos. 2 segundos. Posición agotada. Qué mal que ha jugado Palma. Hernández abriendo para Hamilton. Este para Gray. Canasta en el último segundo. Canasta en el último segundo. Perdona Palma. Castiga Leima Coruña. Está desaprovechando Palma una muy buena oportunidad para poder superar el fortín de Coruña. 5-2-4-8. Vamos a repasar la estadística de esta primera media hora de partido. Hamilton lleva 6 puntos. Lomberg 6. Gray 2. Lomberg 6. Zulade 6. Schaftener 2. Javi Vega 7 con 6 rebotes. Monaghan no ha anotado. Alex Hernández 4,
y Ward, 19 puntos, 6 rebotes, 23 de valoración por parte del conjunto visitante. Peñarroya 6, Figueras 8, Llanero 8, 8 también para Ruesga, 10 para Ipese, 2 para Chilimbu, 6 para Mendy, y no juega Lundich. En el triple un desastre los dos equipos. Entre los dos llevan 5 de 26 triples. 3 de 14. Ley Macoruña, 2 de 12. Palma. 18-31 tiros de 2. El equipo local, 18-39. El conjunto balear. Y en rebotes, 20-24. De momento ha cogido más rebotes el conjunto visitante. Ahí vemos el concurso que están haciendo para intentar ganar y tienen que anotar el triple y no lo están consiguiendo. Sergio García hablando con sus jugadores. Va a volver a cancha Schaftenhardt. ...5-2, 4-8... Hamilton también haciendo pasitos hacia adelante. Va a poner el balón en juego Palma. Empieza el último cuarto aquí en la Liga Sports TV. Último partido de esta jornada número 4. Erup, no. Cuando Erup, Erup, qué giro, qué bien que lo ha hecho, ahí se la come. Olfira se la juega de 3 triplazo de Paul Figueras. Es su punto número 11. Es el primer triple que anota en 4 tiros, 4 lanzamientos. Gray pone a uno Palma. 5-2, 5-2. Gray desde 8 metros no anota. Rebote para Pese. Paul con la izquierda anota. Canastón de Ruesga. Canastón de Ruesga con mucha confianza. Anotando un canastón. 5-2, 5-3. Se pone por delante. Otra vez Palma. Partida de 0-5. Gray. Abriendo para el lanzamiento de 3. No anota. Ha fallado Sanz. Estaba solo Miguel Sanz. El de Donosti. La falta personal muy clara es Schaftena sobre Genero. Genero perdiendo el balón lo recupera. Interior Mendy. Tiene que atacar ahí a Gray. Que no era un pase, se le había escapado. Y sigue perdonando Palma porque son situaciones a priori cómodas. De Alex Hernández sacando para Hamilton. Triplazo de Hamilton. Se vuelve a poner por delante a su equipo. Fresca para Jelerup. Jelerup, cambio de ritmo. Muy forzado. Hacer dos tiros libres. Muy forzado, pero saca la falta. Jalerup, línea de tiros libres. Cada vez está encontrando Automasi. Alex Pérez, su 5 ideal, podríamos decir, con Paul. Con Ruesga, Jolero, Mendy y Pese. Sergio García intentando hablar primero con sus ayudantes para transmitir el mensaje a sus jugadores. El partido está totalmente abierto. Muy buen partido entre estos dos equipos. Palma que realmente no ha ganado ningún partido, pero está compitiendo. Lo vimos también en las últimas dos jornadas.
Falta dar el pasito definitivo. Yo creo que en el momento en que gane un partido se puede sacar esta presión de encima. Vemos a Ward ahí descansando, esperando su momento, que no va a tardar mucho porque quedan 8 minutos para terminar el partido. Y Ward tiene que estar en cancha. La megafonía está altísima. El PSG ha empezado muy fuerte. Primero no anota. Ha fallado el primero. Ha lanzado un poco como si tuviese daño en la espalda. Muy, muy duro. Vuelve a fallar. Rebote para Hamilton. Perdonando. El conjunto balear. Hernández abriendo para Gray. Gray para el lanzamiento de tres, no anota Sanz. Rebote para Hamilton, tampoco anota. Balón para Palma. Sale rápido Paul. Paul abriéndose. Ruesga estaba solo, no lo ha visto. La falta es muy clara. Estaba solo Ruesga. A la derecha. Y se ha equivocado ahí. El balón, es que además está muy bien plantado. Lo ha atropellado. Alex Hernández. ¡Triple! El triple de López no ha perdonado. 5 puntos arriba. Impresionante. Jelerup está haciendo demasiados botes. Se queda sin poder botar. Ruesga se la juega de tres. ¿Cómo está el partido? Triple, 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 triple de Ruesga. Se pone a 2, 5, 8, 5, 6. Quedan 7 minutos, queda mucho. Va a salir más Peñarroya. Valiente ahora Pau Tomás. López. No, se sale el rebote para Ipes. Para Paul Figueras. Transición. ¡Qué buen pase! Ha llegado un poco forzado. Vale la canasta porque ha tocado el aro. No es técnica. Gesticular tanto es técnica. Se lo perdonan porque está nervioso. Pero verse las manos en la, vamos a ver la repetición. Ha tocado el tablero. Y le dan por válida la canasta. Segunda repetición. Paul, como pone la directa, el pase. No había tocado el aro. El balón no iba a entrar porque llegaba. Falta personal, lleva de penetración y saca la falta. ...5-8... 6 minutos 20 segundos... Palma tiene una oportunidad de oro para ganar en una cancha que difícilmente, cuando Leima Coruña esté rodado, habrá muchos equipos que puedan ganar aquí. Alex Hernández. Alex, penetrando, sacando para Hamilton. Hamilton a punto de hacer paso de salida. Lanzamiento de canastón. Hamilton está ahora siendo muy importante en el equipo, ¿eh? Lleva 11 puntos. Es el segundo máximo anotador del equipo tras Ward. Peñarroya. El pase para Paul. Paul Figueras penetrando, ganando a Ward. El pase buenísimo para Ruesga. Qué asistencia. Se ha llevado toda la defensa, ha doblado, ha cortado muy bien Ruesga. El argentino está jugando muy bien hoy. Muy bien. 60-60. 15
15 puntos para Ruesgas, 10 para Ipese, 11 para Paul Figueras, 11 para Abgeleru, que estamos esperando. Interior War. Y no hay falta de ataque. O hay ataque o hay defensa, pero no puede quedarse. Vemos esta acción. Y Hamilton, como acaba hundiendo el balón. Rebote ofensivo de Hamilton. 13 puntos, 4 rebotes. Checando el parque. Descanso para Paul Figueras. Entra Gelerup. Paul Figueras, que estará un par de minutitos en el banquillo. Y va a volver. Seguramente por Mar Peñarroya. Ahí lo tenemos. El joven jugador cedido por Baxi Manresa. Mendy. Gelerup. Pero el argentino tiene que asumir ahí, tiene que asumir Ruesga. No, el rebote para Hamilton. Pone la mano, la tercera de Palma. 5 minutos justos para terminar el partido. 6-2, 6-0, 2 arriba Lima Coruña. Tercera de Palma, 2 faltas lleva Coruña. Ward. Clarísima la falta. Pero muy clara. Es que no ha habido ninguna duda, porque no solo no ha aguantado, sino... Ahí vemos cómo se va a desplazar con la derecha. Clarísima, si está en movimiento. Creo suerte Peñarroya, porque te atropella este hombre con la fuerza que lleva. Un choque entre dos. Te puede desmontar, ¿eh? Mendy, Mendy, Mendy. No tenía que doblar. Lanzamiento, tapón de Ward. Ahí Ipese perdonando, tendría que haber aguantado, hacer un bote, pintar, no lanzar tan rápido. Lo han pillado. Ahí está Hernández. Hernández. Hernández, canastón. Tercera canasta. Calcadita. Calcadita de Alex Hernández. Las tres han sido iguales. Arroya pintando, interior para Mendy, Mendy, interior para Ipese, aguantando en el aire, no, Hamilton, lo ha aguantado bien, no hay falta, vamos a ver si Pau Tomás pide tiempo muerto, porque a 4 minutos para llegar al de final del partido, 6-4, 6-0, vamos a ver cómo acaba este ataque. Zulade, no, el rebote para Ward, va a atacar, va a hacer uno contra uno, Ward, Ward, no hay falta. Va a ser el balón de fondo. Está intentando sacar la falta. Bor. No se la han pitado porque iba a contacto, pero claro, tampoco el baloncesto no es ir. La línea más fuerte. Voy echando para atrás. Roba el balón y pese, pero no puede controlar. 3-40. Para terminar el partido. Si es que no hay prórroga, porque a ritmo que vamos, puede pasar absolutamente de todo. Alex Hernández delante del rookie Marc Peñarroya. Agua, 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 y además falta personal de Ward. Falta personal de Ward. Es la cuarta, entra en bonus. Entra en bonus Coruña. Entra en bonus Coruña. Vamos ahí como coge. Estaba bloqueando el rebote, la falta ya está pitada. Tiene que subir, es la cuarta. 6-4, 6-0. Tres y medio para terminar el partido. 6-4, 6-0. Palma con urgencias para anotar algún punto. Peñarroya. Creo que faltando 3 minutos, Paul Figueras tiene que estar en cancha. Su opinión. Mar Peñarroya. No, el rebote para Hamilton. Alex Hernández. 6-4, 6-0. Está encallado ahora el conjunto balear. Mucho rato que no anota. Zulade para Hamilton. Pintando. Interior para Ward. Y la falta personal ahora van a ser 2 tiros libres. Buscando la superioridad. Y la vemos que se levante. Se
Levanta ahí Chilumbu. Llega tarde. Ahora tiempo muerto. 6-4, 6-0. Tres minutos justos ahora para terminar. Pau Tomàs y Àlex Pérez intentando resituar un poco las ideas, porque tienen que hacer muchas más cosas para intentar remontar. 4 abajo, tiros libres para Ward. Y quedan 3 minutos. Vemos que ha terminado ya el resto de partidos. Líder Estudiantes y Palencia con 4-0. Con 3-1, Tau Castelló, Granada, Oviedo, Melilla, Cáceres y ICG Fuensanta. Con 2-2, Guipúzcoa, Basket Girona, Valladolid y Español Almansa. Lema Coruña, de momento con 1. Alicante no ha ganado ningún partido. Juarista tampoco. Levitic, Huesca La Magia tampoco. Prat tampoco. Y Palma, veremos si consigue o no su primera victoria en este campeonato. Ahí vemos la mascota. La clave de la mascota es que los niños le adoran. Baloncesto en estado puro. Alex Hernández. Por Fanota. Anota primero. 5 arriba. Por está ya con 20. 6 de 10. Tiros libres. Segundo falla. El rebote para Leonero. Seguramente el jugador que de la liga que más veces se pasa balón por debajo de las piernas y por detrás de la espalda. Paul, qué bien, Paul. Cómo ha roto a Ward. Cómo ha roto a Ward y hace el último paso con la mano extendida para evitar el tapón. No llega Ward, no llega nadie. Canastón de Paul Figueras. Está con 13 ya de la Selva del Camp. Romper. Lanzamiento de la bomba, no nota, rebote para Paul. Hamilton y Ward han chocado entre sí. Paul se le escapa, pero no lo recupera Peñarroya, podría haber lanzado ahí, pero va a jugar largo. 10 segundos, tiene que renunciar Marc a lanzar. Mendy, corto el lanzamiento, rebote para Alex Hernández, 2 minutos. Ahí había un extrapas buenísimo a la esquina. Se prepara Ruesga y también Herum. Vuelve a robar el balón Paul Figueras por detrás. Qué listo. Minuto 40. Marc Peñarroya se abre. Lo que tenemos claro es que si recibe se la va a jugar. Gelerup marcando los pasos. Canastón. Qué bueno que es este tío. Qué bueno que es. Está ahogado. Lo vemos ahí recuperando aire. Haciendo aire, está diciendo que no puede. Lleva jugados 33 minutos hasta el momento. 18,3 puntos de media en la liga, 16,7 de valoración, 4 rebotes, 2,3 asistencias y canastones como este. Pues ahí mucha gente joven y esto es muy importante en nuestro baloncesto. Y en la Leporo nosotros apostamos por el baloncesto, la Liga Sports TV. Además lo hacemos de forma clara, todas las retransmisiones, todos los partidos de la Liga. No este año, ya hace tiempo. Y le imita. La mascota lo sabe, porque él está dado de alta en la app de la Liga Sports TV. Y enganchando a gente joven, porque Coruña siempre ha sido también un sitio donde el baloncesto ha sido importante. Vamos a ver estos últimos instantes, vamos a vivirlos. Mucha igualdad. Parte del conjunto de Palma, Ruesga. Y los aficionados hablando entre sí. Gelerup, Figueras y Pese
Sale también Ward. No Sulade. 6-5-6-4. Mendy es el quinto de Palma por parte del conjunto de Coruña. Recibe Hamilton en el poste bajo. Hamilton. Lo cierra, lanza. No anota. Rebote para Ward. Y la falta para Mendy. Se ha escapado el rebote. Ahí, cómo luchaba. Increíble la lucha. Y ahí debajo el aro. Ward lleva 6 de 10 en tiros libres. 6-5-6-4. Minutos 20 segundos. Lleva 6 de 11 en tiros libres. 20 puntos, 6 de 11 en tiros libres, 9 rebotes, 25 de valoración. Minuto y 20 segundos. 6-5-6-4. Vuelve Monaghan para sustituir a Alex Hernández. Y Ward, el chicle que lleva, puede estar mareado porque no para. Sin botar, lanza primero, falla. 6 de 12. Un jugador que recibe tantas faltas, tener un solo 50% es un problema. Segundo, lo anota. 6-6, 6-4. Se va al banco Ward. Vuelve Javi Vega. Huesca. Para Mendy. Mendy bajando el balón. Leru recibiendo. Se la da para Paul Figueras. Paul Figueras intenta la penetración. Lo aguanta bien Hamilton. Se abre. Hay un mismatch ahí importante. Mendy está con un pequeño. Paul para Leru. Para Ruesga, que anota. Canastón de Ruesga y canastón y asistencia de Paul. Es que este tridente. Paul Figueras, Ruesga, Gereru. De 4 Mendy. Pese de 5. Este de 5 ideal de Palma. Último minuto. 6-6-6-6. Habrá prórroga. Lo veremos enseguida. Alex Hernández. Viendo para Zulade. Este para Javi Vega. ¿Quién va a subir la responsabilidad? Yo creo que va a ser Loper. Alex Hernández. Abriendo. Javi Vega está solo. Se la juega de 3. No anota. Rebote para Zulade. Y otra vez la posesión para Lema Coruña. Hay una diferencia de 23 segundos. Penetrando Alex Hernández. Tapón de Paul Figueras. Y además, balón para Palma. Quedan 2 posesiones. Ha penetrado Paul. Lo ha cogido muy arriba. Le ha hecho el tapón. Además, le ha tocado el balón a Alex Hernández y el murciano. Ya he visto cómo se iba el balón. Posesión para Palma. En bonus de faltas, Palma. Coruña le queda una para hacer. Un foul está diciendo esto Zulade. Le queda una falta para hacer. Si no la hacen. Si la hacen ahora, le va a quedar la última posición para ganar el partido a Palma. Paul. Abriendo, pone la mano a su lado, de 8 segundos. 8 segundos de posesión, 10 de partido. Y de tiempo muerto, Palma, para preparar la última acción. Queda una falta para hacer a Leima Coruña. Palma está en bonus. 8 segundos de posesión. 10 segundos para terminar el partido. Para terminar los 40 primeros minutos. Veremos si hay prórroga. 17 Ruesga, 13 Paul Figueras, con 5 asistencias, 10 para Gereru y Pese, que lleva 10. Si físicamente está bien, Gereru se le tiene que dar el balón porque puede generar o definir o sacar una falta. Vemos el tiro. No había tocado en el aro. Y ahí la falta muy clara de Chulumbo. De ahí cómo aguanta y cómo anota este canastón. Termina el tiempo muerto. Y como Monaghan llega tardísimo. En la línea de fondo. La tendría que haber seguido. Vemos la jugada
del tapón. Qué bien que lo ha hecho. Paul Figueras, buena acción defensiva. Puede valer la primera victoria de la temporada. Monaghan y Javi Vega hablando. Y el 5 de lujo de Palma a cancha. Figueras, Ruesga, Lerup, Mendy y Pese. Va a sacar de fondo Paul Figueras. Vamos a ver la jugada preparada de Pau Tomás. Paul. A punto de perder el balón, recupera. Pierde el balón, Zulade. Contraataque. Javi Vega se frena. ¿Por qué se ha frenado? Zulade. Zulade. Pierde el balón, Zulade. Queda un segundo, seis décimas. Nos iremos a la prórroga si no hay una canasta. Ha perdido el balón Zulade. Le ha patinado el balón. ¿Por qué no ha anotado Javi Vega? Aguantando los seis segundos que quedaban. Ha pensado seguramente ahí que queda mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se le ha ido el balón? Un segundo, seis décimas. Madre mía, cómo está el partido. Se lamenta Zulade. Y el tiempo muerto. Y ha pedido Pau Tomás para intentar una acción con un segundo y seis décimas. Lo que no puede haber es una... Bueno, sí, sí, puede haber una falta, porque queda una falta para hacer a Lima Coruña. Si quedándole una falta para hacer antes de entrar en bonus, no tiene que hacer la falta en el tiro. Evidentemente no puede ser antideportiva. Y sacando de fondo con un segundo. A ver, cosas peores hemos visto, pero sería muy bestia. Segundo, seis décimas. Lo lógico es que vayamos a la prórroga. Segundo, seis décimas. Va a sacar de fondo Paul Figueras. Va a haber un tiro. Paul. Se la juega Marc Peñarroya. A punto de entrar. A punto de entrar el tiro de campo a campo de Marc Peñarroya. Qué difícil lo que acaba de hacer. Ha tocado el tablero también el aro. No ha entrado. Qué lástima, porque hubiese sido un premio para este chaval. Ahí vemos el lanzamiento a punto de entrar. Impresionante. Nos vamos a la prórroga. Cinco minutos más de este partidazo entre Lima Coruña y Palma Mediterránea. Palma. Aquí los dos equipos están desgastados. También es cierto que vale la pena cinco minutos más de baloncesto, de baloncesto de calidad. Vemos cómo gestiona ahora esta situación, porque un equipo ha ido de menos a más. Lima Coruña tenía complicado, ha sido capaz de recortar. Y cuando parecía que tenía ya el partido ganado, Palma también ha resurgido. O sea que vemos ahora el estado mental de los dos equipos como es, para saber si Lima Coruña asegura el partido o al contrario, Palma suma su primera victoria de la temporada. Los chavales de ahí compartiendo bandera, ¿eh? Así que es ser un equipo. Va a empezar el tiempo extra para los chavales. 10 de la noche, muy tarde. Mañana hay colegios. Y va a empezar la prórroga con balón para Lima Coruña. Zulade, Javi Vega y Monaghan.
recibe Schulader. Ward y Lomberg. Monaghan tenía espacio. Falta el ataque de Javi Vega sobre Paul Figueras. Falta personal de Javi Vega sobre Paul Figueras. Recupera la posición Palma. 4 y 53 segundos. Paul. Viendo para Guerrero. Se la juega de 3. No anota. Rebote para Monaghan. Era un buen tiro. Lomberg, interior, Ward. Y ha pitado falta, bajo mi punto de vista, justita. No era la repetición porque parecía que estaba. Queda quieto, pero sí que es cierto que llega un segundín tarde. Vamos a ver aquí la repetición. Sí, sí, viene del lado débil. Dos tiros libres para Ward. Está ahora mismo con 7 de 13. Una serie de 7 de 13 en tiros de libres. Gelerup hablando con Paul Figueras. Paul Figueras hablando con Gelerup. No bota, es que la mecánica es coger la posición. Ahí la tiene. Le pasan el balón. Y lanza. Balón para Palma, porque ha entrado antes en la zona, antes de que tocase el balón en el aro. 6-7, 6-6. Mendy. Ha salvado una situación ahí muy complicada, jugando Ruesga. Así se come la posesión de los 5 segundos para sacar de banda. Paul Figueras. 13 segundos, tendrá que ir para adentro. Paul pide el bloqueo de Ipese. Abriendo el pase para Mendy. No anota. Ipese. Y hacen dobles. Sus 6 pasos. ¿Qué ha hecho ahora Mendy? Parecía que lo más fácil era Mendy anotar. Ahí Ipese. Vemos ahí. Que ha visto que le iban a hacer el tapón. Y se la ha comido. Pese no ha lanzado. Como mínimo deja ir el balón para que no te penalice. 4 minutos, ha pasado un minuto. 6-7, 6-6. Solo un tiro libre. No es Schulader. Schulader a Lomberg, se la juega de 3. No anota, rebote para Ward. Estaba pisando la línea de fondo. Cuando ha cogido el rebote ha caído y ha pisado la línea de fondo. La repetición, ¿no? Ya había pisado. Nueva oportunidad para Palma. 3-45. Paul Figueras. No están entrando los tiros de 3. Lleva 4-17. 4-17. Paul pintando. La falta es muy clara de Lomberg. 2 tiros libres. Porque ahora sí que están en bonus. 4-17 lleva Palma. Falla el primero. Segundo lanzamiento. Anota. Empata el partido. 6-7, 6-7. Si hubiese entrado el lanzamiento de Marc Peñarroya de campo a campo. Dice. Servido para anotar, para sumar la primera victoria. Viendo para Javi Vega, será jugada de 2. Es de 3. Parecía que estaba pisando. Es triple. Triple, 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 triple. De Javi Vega, 3 arriba para Leima Coruña. Mendy. Creo que está fundido. Yeleru porque no recibe. Lleva 37 minutos en cancha. Paul. Otra vez defendido por Ward. Mendy. No anota. Rebote para Lomberg. 2-50. Se está poniendo muy bien el partido a
Leima Coruña. Pega para Lomberg, los dos equipos en bonus. Una falta, son tiros libres. Zulade abriendo, pone la mano. Paul Lomberg. Monaghan se la juega desde 8 metros. No anota, rebote largo para Paul. Se la queda Jelerup. Jelerup, ¡qué bien! La falta, pero qué jugada. A ver si podemos ver la repetición, porque ha sido una acción de técnica. Ahí lo vemos. Se la pasa por detrás, giro. ¡Qué bien! Impresionante esta acción. Qué valiente. Y qué calidad y talento que tiene este jugador. En un balón muy importante para su equipo, porque estaba perdiendo de tres. En un contraataque, se pasa el balón por debajo de las piernas. Reverso, saca la falta. ...70-67... A ver si anota los dos tiros libres para volver a engancharse en el partido. Están secando el parque, algunas de las mejores imágenes, algunas de las mejores jugadas. Y Jelerup, dos acciones como esta ha hecho hoy Ward. 22 puntos, 10 rebotes, está ya en dobles figuras, 27 de valoración. Jelerup falla el primero. Hoy está en un porcentaje de 0 de 3. Jelerup esta temporada en tiros libres 45%. Perdón, 75%. Anota el segundo, 70-68. 2:20 para terminar el partido. Como mínimo la primera prórroga. Por. Se eleva el balón. Intentaba girar. Técnica. Técnica a Ward. Y Ward ha perdido los nervios delante del árbitro. Claro, es que falta de respeto, le estaba hablando mal. Se veía claramente. Y Ward se va a ir al banco y esto penaliza mucho. Otra técnica. Puede empatar el partido. Puede empatar el partido. Los árbitros, se le está complicando el partido. Van a haber tiros libres. Sergio García, que no entiende nada. Y Ward, que es expulsado. Expulsado. Anota Paul Figueroa primero. 70-69. 70-69. Protestas reiteradas. Ahora vuelve a sonar la bocina. Sigue protestando ahora el árbitro Ángel Antonio Albacete, hablando con Sergio García. Empata el partido Palma. 70-70 y ahora es posesión para el conjunto balear. 2-10. 2-10 para terminar el partido. Yo creo que ahora mismo ni los mismos jugadores saben lo que ha pasado. Se pone el balón en juego, 2 minutos. Empate en el marcador. Paul Figueras, una gran oportunidad para que Palma pueda ganar. No va a tener muchas oportunidades como esta. Como se pasa el balón por debajo, las piernas por detrás. A punto de perder. ...70-70... seguimos en la prórroga. Y ahora podría haber habido falta, pero consideran los árbitros que no, que estaban moviendo. Estaba moviendo y se ha tropezado. Jelerup, 70-60, minuto 50. Más emoción imposible. ¿Va a sumar la primera victoria Palma o va a sumar la segunda Leima Coruña? Lomberg a Zulade. Zulade delante de Ruesga. Moviendo para
Lover se la juega de dos. Buen tapón de Delerup. Pintando lanzamiento de Hamilton. Tampoco rebote para Ispese. Otra oportunidad para Palma. Ahí tiene el balón quien la tiene que tener. Delerup. Abriéndose. Es que le está defendiendo Hamilton. No puede atacar ahí. En cambio, ahora se queda con el rápido. Y el taponazo ahora de Sulade. Quedan 3 segundos. Tendrá que lanzar. Se la juega Ispese. No. Se ha agotado la posesión. Se ha agotado la posesión. Parece que nadie quiere ganar este partido. 70-70. Nadie quiere ganar el partido. Mando Sulade para Monaghan. 6-75. Interior, Hamilton, Lovberg, abriendo, está solo Monaghan, aquí no falla, no, ahí no falla, triplazo, que puede valer la victoria de Monaghan. Repasando la estadística de Monaghan, llevaba 0 puntos, 0 de 7 tiros de campo, 0 de 4 triples, y acaba de conseguir la canasta que puede valer la victoria. Esto lo tienen solo los grandes jugadores. Llevaba 0 de 7 tiros de campo, 0 de 4 triples, 0 puntos, y asume, cuando estamos en el minuto 45, este tiro que puede valer la victoria. Monaghan, Zach Monaghan, un jugador que llegó a Coruña la temporada 2015, lleva ya 7 temporadas con este equipo. El público expectante, pensando en la posibilidad de la victoria. Ahí como están disfrutando. Se levanta el público de A Coruña porque la victoria está cerquita aquí en el Palacio de los Deportes de Coruña. Ahí Vega hablando con Sulade, están en bonus los dos equipos. 7-3, 7-0, 45 segundos. Ruesga a sacar de banda. Gol, la falta es muy clara, 2 tiros libres, es un regalo, Monaghan, es un regalo. El reloj a cero. Sin correr. Le regalas 2 tiros libres. Se puede poner a 1 Palma. Falla el primero. Falla Paul Figueras el primero. No, segundo lanzamiento. Paul en el partido de hoy. 5 de 6 llevaba y ahora 5 de 8. Ha fallado los dos. La presión, el cansancio sobre todo. Lleva 39 minutos en cancha. Dando 39 minutos. Monaghan está solo. Se la juega de dos. No anota. Rebote para Coruña. Rebote para Leima Coruña. Posesión para Leima Coruña. El rebote había sido para Palma. No ha podido controlar. Directamente fuera. Lovberg. Vemos a Pau Tomás. Lovberg se la juega de tres. Sentencia al partido. Triplazo. Sacando de fondo. 6 arriba. Va a ganar Leima Coruña. Se la juega Julerup. No anota. Y va a ganar Coruña. Le ha costado mucho en la prórroga. Ha tenido que llegar el partido y Hamilton ahí aguantando porque quedan solo 2 segundos. Pierde el balón, termina el partido, ha ganado Coruña. Segunda victoria sufrida. Vemos ahí Javi Vega cómo disfruta. Ha desaprovechado el conjunto de Palma una oportunidad muy buena para ganar. Partidazo el que hemos visto aquí en la Liga Sports TV para cerrar la jornada número 4. Evidentemente volveremos el viernes para vivir inicio de la 5ª jornada de esta Leporo. Lo hemos contado aquí, la Liga Sports TV.
una app. Evidentemente apuesta por el baloncesto. Buenas noches.